Gente, en este vídeo vamos a hablar de Xavi Hernández. Vamos a ver cómo un crack del Barça pudo haber jugado ya su último partido con la casaca culé en Valencia contra el Levante. Vamos a hablar del principio de acuerdo entre el Barça y un crack de la Premier League, de los planes de Laporta para la delantera y del estado físico de Ronald Araújo. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar 5 noticias de actualidad azulgrana. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, por tanto, a hablar de Xavi Hernández, y es que se aleja de Can Barça. Xavi ha renovado su contrato con el Al Sadd de Qatar por 2 temporadas más, es decir, hasta el 30 de junio de 2023. Dicha noticia rompe con los rumores que ubican al español como principal candidato a ser el nuevo entrenador del Barcelona para la próxima temporada en reemplazo de Ronald Koeman. Pero pese a su renovación, Xavi ha mantenido la cláusula liberatoria, por la cual puede desligarse del club catarí si recibe una llamada del Barça, pero parece un escenario complicado para la próxima temporada, debido a que la renovación no tendría ningún sentido si su deseo es irse en este momento del Al Sadd. El entrenador español ha cerrado una temporada repleta de buenos resultados, con 3 títulos, demostrando que su crecimiento en dicho cargo es cada vez mayor y que llegará a Europa con trofeos en su vitrina. Y es que aquí podéis ver en Twitter el anuncio del Al Sadd de la renovación de un Xavi Hernández que, por tanto, va a seguir en el Al Sadd hasta 2023. Vamos a hablar ahora, chicos, de la posible despedida de Sergi Roberto del Barcelona. Joan Laporta tiene varios asuntos pendientes al margen de la renovación de Leo Messi. Uno de ellos es la ampliación de Sergi Roberto, que termina contrato en el 2022 y aún no ha renovado. En caso de que no acuerde su ampliación, el club optará por traspasarle para que no se vaya gratis en un año. En estos momentos no hay consenso sobre su continuidad y está por ver qué acaba ocurriendo. El polivalente centrocampista o lateral tiene la confianza de Ronald Koeman, tal y como quedó demostrado en el Ciutat de Valencia el pasado martes. El holandés apostó por él en lugar de por Óscar Mingueza para jugar de central por la derecha tras la lesión de Ronald Araújo, una decisión arriesgada que puso en evidencia al propio catalán y también a su entrenador, ya que el desempeño del 20 fue un auténtico desastre. Sergi quedó señalado contra el Levante y se le está criticando mucho desde entonces. Además, el canterano terminó el duelo lesionado y tuvo que retirarse del campo a falta de 5 minutos para el final. Las pruebas que se le hicieron este pasado miércoles le han diagnosticado molestias tendinosas en el recto femoral de la pierna derecha. Estos problemas físicos le tendrán KO durante por lo menos 3 semanas, por lo que ya ha dicho adiós a la temporada. El problema para Roberto es que no solo podría haberse despedido de esta campaña, sino que este podría ser también su adiós al Barça. Si no renueva ahora, los culés van a intentar ponerle en el mercado para hacer caja y librarse de su salario. Por lo tanto, quién sabe si el amargo choque en Valencia podría ser el último del de Reus con la camiseta del equipo de su vida. Según se comentó hace varias semanas, la oferta que tiene ahora mismo encima de la mesa es de un año más, hasta 2023, y un sueldo a la baja. El Barça está intentando rebajar la masa salarial por sus problemas económicos y va a intentar que todos los futbolistas, incluidos los que deben renovar, se bajen sus emolumentos. Esto es algo que no beneficia a Sergi, que ahora mismo no está por la labor de aceptar esta propuesta. El jugador quiere al menos 2 años más asegurados para compensar que tenga que ganar menos dinero. Sin embargo, en la Secretaría Técnica hay dudas deportivas sobre él que les impiden mejorar la propuesta. El club considera que, deportivamente hablando, la continuidad de Sergi Roberto no es tan importante debido a la irrupción de Ilaix Moriba en el centro del campo y la de Serginho Dest en banda. Además, Emerson Royal
está en la recámara y podría quedarse en plantilla el curso que viene. El futuro, por tanto, no pinta nada bien para Sergi Roberto en el Barça, y es que, como decimos, podría haberse despedido del Barça este pasado martes en el partido contra el Levante. Vamos ahora a hablar, chicos, antes de entrar en el plan que tiene la puerta de fichajes, hablar del principio de acuerdo entre el Barça y el Kun Agüero. Ok, a la llegada de Sergio Agüero, el Barça y el agente de la un futbolista del Manchester City han llegado a un principio de acuerdo para que el argentino se convierta a partir del 1 de julio el nuevo jugador de la entidad azulgrana. El Kun firmará por 2 temporadas tras estar una década defendiendo los colores del conjunto citizen. Según ha podido saber Sport, el atacante formado en Independiente de Avellaneda ha rebajado sus pretensiones salariales iniciales para poder cumplir su sueño y jugar al lado de su gran amigo Lionel Andrés Messi, con el que hasta ahora solo había coincidido como compañero en la selección argentina. Ronald Koeman ha dado el sí a la operación, siempre y cuando eso no signifique cerrar la puerta al aterrizaje de su compatriota Memphis Depay. Y es que la firma del argentino no es excluyente para nada con la llegada del futbolista del Olympique de Lyon, que como el Kun termina contrato el próximo 30 de junio. Agüero acepta incorporarse a la disciplina azulgrana con el rol de segundo delantero, papel que ha tenido Martin Braithwaite esta temporada, y obviamente intentar pelear por un puesto en el 11. Destacar que el bonaerense tenía otra propuesta encima de la mesa de la Juventus de Turín, pero prefiere proseguir su carrera en Europa al lado de Leo Messi. Por tanto, chicos, gran noticia, principio de acuerdo entre Barça y Kun Agüero. Vamos ahora, chicos, antes de entrar en el tema físico, el problema que tiene Araujo tras el partido de liga, de los dos delanteros que quiere precisamente Laporta para esta temporada. Y es que, según ha informado Mundo Deportivo en su portada del día de hoy, el Barça ve con buenos ojos, como decimos, por un lado, el fichaje de Agüero, pero también estaría pendiente de incorporar a Memphis Depay. Los dos jugadores llegarían con la carta de libertad y son los dos objetivos de Laporta, quien ve complicado cerrar el fichaje de Erling Haaland en el mercado que está por comenzar. La incorporación de Agüero se ve con buenos ojos debido a que llegaría como agente libre, a que él quiere jugar con Lionel Messi y que todavía se le ve con condiciones para marcar la diferencia en el primer nivel. Pero teniendo en cuenta que ha estado mucho tiempo en el banquillo del Manchester City, Laporta no descarta el fichaje de Depay para sumar más talento, desequilibrio y pegada en el ataque. Por su parte, Depay, pese a que la continuidad de Ronald Koeman para la próxima temporada no es segura, sigue siendo del gusto del Barça, que lo ve como una opción interesante para potenciar su ataque por un precio muy bajo, y teniendo en cuenta que se esperan varias salidas en esta zona del campo para hacer caja. El problema de la llegada de Agüero y Depay es que generaría que el conjunto blaugrana tenga que vender de manera desesperada a Martin Braithwaite y a otros jugadores que no cuentan para el entrenador la temporada que viene, teniendo en cuenta que se tiene en plantilla a Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Francisco Trincao y Alex Collado, que se sumará al primer equipo la temporada que viene. Pero más allá de las ventas que tendrá que concretar, Laporta le ha puesto el ojo a los dos delanteros que terminan contrato en verano y hará todo lo posible para incorporarlo a la plantilla y darle ese plus competitivo que necesita el Barça para volver a ser un candidato a ganar los títulos más importantes. Vamos ahora, chicos, a hablar de Ronald Araujo, y es que no solo tiene un golpe, sino que tiene una lesión más importante. El empate en el Ciudad de Valencia no fue lo único negativo para el Barça en su último partido. El equipo vio como Ronald Araujo se retiraba cojeando. El Barcelona explicó en sus redes sociales que lo que el uruguayo presentaba era un golpe en el tobillo izquierdo, pero AS afirma que no sufre solo un traumatismo. A lo largo de este curso, Ronald Araujo ya ha tenido problemas en ese tobillo y habría recaído. Asegura la fuente citada anteriormente que el central sufre un esguince en la sindesmosis del tobillo. El tiempo estimado de baja para una lesión de estas características varía en función de la recuperación del que lo sufre, pero suele ir entre 1 y 2 meses. Esta sería la tercera vez
que Ronald Araújo sufre este problema. Ya tuvo que estar fuera de los terrenos de juego en agosto y posteriormente en febrero de este año, en ambos casos por una lesión en el mismo tobillo. La parte positiva es que la temporada está a punto de llegar a su fin. Ronald Araújo tendrá tiempo para mimarse en la zona y llegar con fuerzas al inicio de la temporada 21-22, pero vamos a ver cómo estará para la Copa América. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece este año de lesiones en el Barça? ¿Pensáis que es normal la cantidad de lesiones, alguna de muy importante como los casos de Ansu Fati, Coutinho o Gerard Piqué? ¿Pensáis que hay una mala preparación física? ¿O qué motivo veis para esta sangría este año que ha sufrido el Barcelona? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!